Si usted no quiere que le pase esto, entonces este video es para usted. Hola gente linda, ¿cómo andan? Mi nombre es Luis Vicente y el día de hoy les traigo un nuevo tutorial de manejo para todos ustedes nuevos conductores que quieren aprender algo nuevo al volante. El día de hoy les voy a enseñar un tutorial muy básico, muy sencillo. Algunos dirán que es una bobada, pero para otros yo sé que les va a parecer muy útil, y yo, mi idea es que la gente que menos sabe aprenda algo. La idea es que ustedes aprendan los pasos para apagar un carro correctamente, dejarlo ahí, que ustedes se tengan que bajar sin que el carro se vaya a rodar, ya sea en una subida muy dura o en una bajada muy dura. Listo, entonces empecemos. Pero antes que nada les quería sugerir que se suscriban a mi canal. Aquí arriba a la derecha estaré dejando la lista de reproducción con todos los tutoriales de manejo que yo he hecho. Entonces fácil, ustedes lo miran y si les gusta pues se suscriben a mi canal sin ningún compromiso. ¿Cómo dejar el carro apagado en una subida? Entonces, bueno, aquí están, vamos aquí a girar a ver si nos da el ángulo. Sí, nos dio el ángulo. Listo, entonces, bueno, aquí se orillan independientemente del cambio. No importa el cambio en el que ustedes lleguen, simplemente tienen que mirar en la puntica del carro, se orillan y ya. Si ustedes quieren un tutorial de cómo orillarse, denle like a este video y comenten aquí abajo si quieren ese tutorial, porque ya les tengo la táctica para orillarse bien al andén yendo de frente. Ustedes vieron que llegué aquí con clutch y freno y nos vamos a quedar así hasta que hagamos los cuatro pasos, ¿listo? No le vayan a soltar ni el clutch ni el freno al carro ni hasta que hagan los cuatro pasos que les voy a decir. Primer paso, van a girar la dirección una vez el logo hacia el lado donde esté el andén. ¿Listo? ¿Esto para qué? Por si se les llega a rodar el carro, que el carro se les vaya hacia el andén. ¿Listo? Y no se les vaya, digamos, hacia atrás y atropellen a un poco de carros y de gente y bueno, lo que haya atrás. ¿Listo? Siguen con los pies ahí como los ven. Bueno, luego de eso, vamos a hacer el segundo paso, que es apagar el carro. ¿Si ven la llavecita? Bueno, a ver, quitemos esto acá ya. ¿Si ven la llavecita? Bueno, resulta que los carros prenden hacia el motor y apagan hacia nosotros, o sea, hacia el motor prende el carro, la llave girándola hacia el motor prende y girándola hacia la cabina, hacia donde estamos nosotros, apaga. Entonces vamos a apagar el carro hacia nosotros la llave. No vayan a soltar el freno porque aquí ya la bomba de frenado se apagó, la bomba de líquido de freno se apagó, y si ustedes llegan a soltar el freno y lo vuelven a hundir ya no les va a funcionar porque el carro se apagó. Entonces tienen que quedarse con el freno ahí, que ahí es donde está haciendo presión, pero no va a tener más presión si ustedes sueltan y vuelven y frenan. Listo, después de eso, en el tercer paso, independientemente del cambio en el que ustedes hayan dejado el carro, hayan llegado en quinta, en cuarta, en tercera, en neutro, en segunda, no importa, ustedes van a buscar la primera. Entonces digamos que llegué en tercera, entonces ponen neutro y primera, no he soltado los pedales. Y en el último paso ponemos duro el freno de mano hasta el tope, ¿listo? Ahí, ¿ustedes qué van a hacer? Primero van a soltar el clutch. ¿Por qué el clutch? Porque ustedes sueltan el freno, el motor todavía no está agarrando a las ruedas. Ah, y yo puse primera precisamente por eso, porque es el cambio que tiene más fuerza y ahí el motor queda haciendo fuerza, queda bloqueado porque queda apagado y queda bloqueando las llantas de la tracción. En este caso serían las llantas delanteras. Si el carro tiene tracción trasera, pues quedan bloqueando las llantas de atrás. Listo, primero sacamos el embrague para que el motor haga su función de bloquear las ruedas y finalmente sacamos el freno y miren que no se me va a caer para nada el carro, miren. Ay, no se cayó para nada y quedó totalmente bloqueado. Bueno, ahora vamos a hacer el mismo, pero ahora cómo sería dejándolo mirando hacia abajo el carro en una bajada extrema. Vamos a mirar cómo se haría. Entonces, muy sencillo, llegamos, lo mismo, muy parecido a la subida, es parecido de hecho. Nos orillamos bien orilladitos, bueno, ahí quedo con la piedrita, tin, tin, tin. Bien orilladitos, vamos a buscar un lugar donde no esté esa cosa azul. Aquí, orillarnos por acá. Entonces, bien, nos juntamos bien al andén. Tin, 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 clutch. Bueno, freno y después el clutch, como ustedes quieran, o clutch y freno, como ustedes quieran. Ya igual, ustedes van muy lento y están estacionando, entonces aquí el orden realmente no importa tanto. Como ustedes se dan cuenta, tenemos los pies en clutch y freno en este momento. Entonces, lo primero, primer paso, lo mismo, la dirección hacia el andén. Vamos a dejar, le vamos a dar una vuelta al logo hacia el andén. ¿Para qué? Por si se nos llega a caer, que le pegue ahí mismo al borde del andén y no se vaya más el carro, pues en dado caso que se nos quisiera ir. Segundo paso, entonces vamos a dejar el carro en reversa esta vez. ¿Y por qué en reversa? Pues porque estamos mirando hacia abajo. Listo, entonces va a quedarlo en el cambio opuesto, donde queda el piñón opuesto. En subida se deja primera, pero en bajada se deja
reversa, listo, dejan el carro en reversa para que el motor al estar apagado quede bloqueando las ruedas de la tracción. Miren que no he soltado todos los pedales, ponemos del tercer paso, ponemos el freno de mano, perdón, en el cuarto paso ya, ponemos el freno de mano, duro, y ya finalmente, primero sacan el clutch para que el clutch que ya conecte la transmisión a las ruedas y el carro quede bloqueado, primero acá el embrague, y por último sacamos el freno y miren, el carro quedó totalmente amarrado mirando hacia abajo. Y sin ningún riesgo de que se caiga, miren, aquí me puedo mover, miren, me estoy moviendo y el carro queda totalmente bloqueado y esta bajada está bien dura. Y bueno, gente linda, espero les haya servido este video. Yo sé, muy, muy básico, pero pues la idea igual es ayudarlos a quienes les sirve este video. También recuerden suscribirse a mi curso en Patreon. Son unas clases en orden desde un nivel muy fácil, dependiendo del nivel que ustedes tengan, hasta un nivel bien difícil. Las clases son en orden, ¿no? Pues para que ustedes tengan una guía adicional si ustedes están tomando el curso o si ustedes ya salieron del curso de conducción de la academia y quieren un complemento, pues ahí está el complemento perfecto. Aquí se los dejaré como comentario destacado aquí abajo. Y si están en Facebook, también se los dejaré como comentario destacado. Nos vemos en un próximo video. ¡Chao!